ก็เป็นSaludos amigos, muy buenos días desde la Catedral Primada, desde Toledo, donde comienza en este momento la celebración de la Eucaristía que preside el Arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, la Eucaristía de este segundo domingo de Adviento. Hoy la palabra de Dios nos invita a escuchar la voz del profeta que nos llama a preparar el camino del Señor, que se acerca. Ya sale a nuestro encuentro. La Eucaristía aquí en el altar de la Catedral Primada está situado el altar en la Puerta de los Leones por razones de sanitarias para poder guardar bien los espacios de seguridad entre los fieles que asisten a la celebración. Celebran con el arzobispo de Toledo, el deán del Cabildo, Juan Miguel Ferrer de Leneche, y el miembro del Cabildo, el capitular, don Miguel Sánchez Torrejón. Son jóvenes y niños de la escolanía de Nuestra Señora de los Infantes quienes cantan en la Eucaristía de hoy. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu. En este segundo domingo de Adviento, cuando salimos animosos al encuentro del Señor, vamos a participar con fruto en esta celebración, comenzando por reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios de este domingo segundo de Adviento. El profeta Isaías nos anuncia los tiempos nuevos, los tiempos mesiánicos. Lectura del libro de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen. Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades, aquí está vuestro. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa le precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. La salvación está ya cerca y la gloria habitará nuestra tierra. Misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra.
justicia mira desde el cielo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. El arzobispo de Toledo va a impartir la bendición con el libro de la palabra de Dios sobre los fieles asistentes, y en un momento va a comenzar la homilía en este domingo segundo de Adviento. Escuchamos ya a don Francisco. Queridos hermanos, los que estáis aquí en la Catedral de Toledo, también los que a través de ese milagro que es la televisión, desde la 13 y también desde la... También desde la televisión diocesana, nuestro canal, estamos siguiendo la celebración de la Eucaristía. Pienso en estos momentos de tantos que están en su casa, ancianos, enfermos, impedidos. A todos aquellos les dirijo con afecto y cariño en estos momentos también mi oración y también mi servicio como obispo de esta querida archidiócesis de Toledo. Yo creo que el Adviento sabemos todos lo que significa para nuestra vida. Adviento es esperanza. Y la esperanza la Iglesia nos lo propone a través de la liturgia, que es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Y nos dice cómo lo que tenemos que vivir en este tiempo. Son las tres venidas que tanto habla la Iglesia, por lo cual se le puede llamar a Jesucristo el eterno viviente. El eterno viniente también es el que vive para siempre, que diríamos y repetiremos también en la Pascua, y es el eterno viniente que decimos en el Adviento. Es el que ha venido en la carne mortal, en nuestra debilidad humana que repite la liturgia, el que vendrá en gloria y majestad, y el que está viniendo. Y dice preciosamente el prefacio tercero de Adviento que viene en cada persona y en cada acontecimiento. Hay tres protagonistas del Adviento, hoy aparecen dos. Próximo domingo volverá a aparecer la figura colosal de San Juan Bautista y el último domingo María. Los tres protagonistas también se dice cosas hermosas de ellos. Todos los profetas le anunciaron.
María le esperó con inefable amor de madre. No se puede decir nada más bonito de que ella, la madre de Dios, trae en su seno la esperanza deseada. Ella le esperó con inefable amor de madre, como saben esperar las madres a sus hijos. Y por otra parte, Juan Bautista, que es donde me voy a centrar, según el Evangelio de hoy de Marcos, y Juan Bautista que dice que es el que le proclamó próximo y señaló después entre los hombres, lo que dice el segundo prefacio de Adviento. Y luego las actitudes a vivir en este tiempo de Adviento, pues también lo repite la Iglesia, la alegría, aunque nos puede parecer a todos nosotros que cómo podemos tener alegría con la que está cayendo, pues es un tiempo de alegría, porque el Señor sigue viniendo a nuestras vidas y porque el Señor está con nosotros, no contra nosotros. La alegría, velar en oración y cantando la alabanza. Fijaros qué tres actitudes tan hermosas a vivir en este tiempo de Adviento. La alegría, todo nos invita, por una parte, a esa alegría en un momento en el cual vivimos todavía insertos en una situación complicada y difícil de crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, donde también nosotros sabemos que la alegría nos dice que esperamos que salgamos del túnel. Lo repito mucho, sobre todo a los jóvenes, todos los túneles tienen salida. Ningún arquitecto humano hace un túnel sin salida, sería monstruoso. Pues Dios, cuando nos permite que entremos en los túneles, al final siempre está la luz, que es Cristo. Nos centramos en Juan Bautista, que le proclamó próximo y señaló después entre los hombres, para decir tres claves muy sencillas. La primera es que nos tenemos que preparar con humildad. Probablemente la grandeza de Juan Bautista viene de que es un hombre humilde. Fijaros, claves de humildad. La primera, que deja a sus discípulos a Jesús. No tiene ningún derecho de propiedad. Él que había formado su gente, le dice seguir a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese desprendimiento humilde de Juan. Pero sobre todo lo que va a decir el Evangelio. Y es que conviene que él crezca y yo disminuya. Mirad, sin humildad no hay santidad. Sin humildad no hay vida cristiana. El que es humilde se mete a Dios en el bolsillo. Quien no es humilde, a lo lejos lo huele el Señor. Por eso el humilde es el único que ama. Los soberbios no aman, los soberbios se aman, se quieren a sí mismo. Pero solamente se puede amar cuando uno es humilde. Por otra parte, también la figura de Juan Bautista en su humildad nos dice que fue una persona que pasó momentos de crisis y de dificultades. Cuando está en la cárcel y ve que no le llega en esos momentos el que pueda salir de ella, de su cárcel donde estaba, por ser testigo y mártir de la verdad, le va a decir a Jesús, le manda un emisario, oye, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué esta situación? Mirad, pues muy sencillo, porque Juan ve que se cumple en Jesús todo lo que decía el mesianismo de su misericordia, que sería buena noticia para los pobres, los cojos andarían, los ciegos verían, pero había una cosa que en él no se cumplía, y está en crisis, está en dificultad, y es que los encarcelados serían liberados, y él está en la cárcel y no le llega esa liberación. Pero él espera y sabe que Dios cumple sus promesas. Esto es un poco lo que estamos viviendo. Y al final la última palabra la tiene el amor de Dios. Quizás la penúltima la pueden tener las dificultades, los problemas, pero la última palabra siempre la tiene el amor del Señor. Por tanto, nos preparamos hacia el tiempo de Navidad con humildad, que es lo que va a hacer que se abajen los montes y los collados. Y es lo que va a hacer que realmente en nuestra vida vivamos la sencillez y la humildad de caminar con María y José hacia Belén. Segundo, que también aparece, es un tiempo de esperanza. Y los profetas daban esperanza al pueblo. ¿Y la esperanza qué se llama? Pues sé de quién me he fiado, como dice San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí.
esa esperanza cierta de que Dios no falla, de que Dios siempre es puntual a la cita, aunque a veces se haga esperar. Decía el hermano Rafael que toda la ciencia consiste en saber esperar, pero al final Dios es puntual a la cita. Y en este sentido, San Juan también nos ayuda a vivir en esa esperanza. La esperanza que no defrauda, la esperanza que es que Dios sigue viniendo a nuestra vida. Sería muy bueno, hermanos, todos los que estáis aquí, todos los que nos seguís a través de los medios, a través de la televisión, que pensásemos dónde tenemos cada uno de nosotros como cristiano puestas nuestras esperanzas. ¿Dónde tenemos puestas nuestras esperanzas? Porque donde está puesta tu esperanza, está puesto tu corazón. Nosotros sabemos, y es la experiencia de nuestra vida, recuerdo haber escuchado a algún teólogo en algunos días de retiro decir, si hasta ahora Dios nos ha sacado de todos los apuros, hasta ahora, pues nos seguirá sacando. O ahora ya se va a ir de vacaciones. Si hasta ahora Dios sabe sacar de la prueba al que se fía de Él, nos seguirá sacando. Y esa es nuestra esperanza. Probablemente cuando llega María y José a Belén, que vamos a celebrar en la Navidad, ellos tenían también sus dificultades. Aparentemente parecía que el Padre se había desentendido de aquel niño que iba a nacer, el Padre Dios. Y sin embargo no fue así. Cuando menos lo espera uno, siempre aparece la solución de Dios, que suele ser siempre la mejor. Y termino, tercero. También Juan Bautista nos descubre algo precioso, y es la profunda transparencia y humildad de nuestra vida. Cuando a él le confunden con el Mesías, podía haber dicho, bueno, yo no soy el Mesías, pero en fin, pero vamos, soy parecido, tengo, espérate que te lo voy a decir, vamos a callar, vamos. No, no, eres tú el, no, eres transparente, no tiene nada que disimular ni nada que perder. En esa transparencia de nuestra vida está la grandeza de Juan Bautista y la grandeza de nuestra vida. Ese tener el corazón abierto como el de Jesús. Y por eso también nosotros nos encaminamos en este tiempo hermosísimo de Adviento, que es el tiempo de la esperanza y el tiempo de las personas delicadas, donde todo nos invita a caminar, a ser peregrinos, donde todo se nos invita a vivir en ese clima de familia, y que las dificultades ambientales y los problemas que vivimos, que cuando desaparezcan estos vendrán otros. Por eso el Señor casi siempre nos da las soluciones más definitivas. Nosotros buscamos a veces enseguida, bueno, y también lo pedimos, que se solucione todo lo que vivimos, que es tan dramático y tan complicado y difícil. Pero es verdad que el Señor nos da a veces los antídotos más fuertes para vencer todas las dificultades, que es esto. Al final, ¿no? Es tiempo también en el cual el Señor, que parece que nos gustaría que todo fuese más rápido, que todo, el Señor nos sigue ayudando a seguir caminando hacia Belén. Es la sabiduría de los pobres que tiene María y José. Es la sabiduría de los santos, de los hombres y mujeres que se han fiado de Dios, porque al final Dios siempre actúa a nuestro favor. Recuerdo en el muro de Berlín que los jóvenes polacos habían puesto: Dios no está contra nosotros, sino con nosotros. Pues ese es el mensaje de esperanza que nos trae el Adviento. Con ese mensaje de esperanza que nos anuncia y nos trae el Adviento, termina el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, su homilía en este domingo, domingo segundo del Adviento. Invitación a preparar el camino del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora es el momento de la profesión de fe. Rezamos el credo apostólico en estos momentos de Adviento, camino hacia el misterio de la Navidad y de la Epifanía. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar y vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre en este segundo domingo de Adviento, pidiendo que cesen todos los males que aquejan a la humanidad y vivamos en el gozo y la alegría que nos trae el niño Dios de Belén. Por la Iglesia enviada al mundo delante de Cristo como Juan Bautista, para que prepare el camino hacia el Señor y todos puedan ver la salvación de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que promuevan el desarrollo de los pueblos, presagio de la nueva tierra en la que habitará la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que en el desierto de su desolación escuchen la voz que grita la venida de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y monástica y al matrimonio cristiano, por los seminaristas de nuestra diócesis y de toda la Iglesia, por los jóvenes que están discerniendo su vocación sacerdotal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que alivie a los que sufren las consecuencias de la pandemia y a sus familias, para que acoja en su seno a los que han muerto, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y al personal sanitario y a cuantos trabajan por una vacuna eficaz y para todos, y todos seamos sostenidos en la esperanza, roguemos al Señor. Por nosotros llamados a adoptar una conducta santa y piadosa, mientras esperamos y apresuramos la venida del Señor, para que tomemos en serio nuestra vida cristiana y la gravedad del tiempo presente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Te pedimos también por la paz en el mundo, por todos los problemas y dificultades, también para que en España construyamos siempre la paz, la justicia, el servicio y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Los acólitos presentan el pan y el vino, acercan el pan y el vino al altar, el pan y el vino que serán el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros estamos llamados a participar también de esa transformación interior que realiza en nosotros la comunión con el Señor vivo y resucitado. Comunión con el Señor y comunión con los hermanos. El misterio de la Eucaristía es misterio de unidad. Ahora, al presentar el pan y el vino en las manos del arzobispo de Toledo, que preside la Eucaristía, nos presentamos nosotros con nuestra vida, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que esperamos, también con nuestros cansancios y nuestras fatigas. Laude, laude, per magna.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos su sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo a nuestra ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando la alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dominus Deus, amamus, plenis concedie eterna gloria tua. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo
y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Leocadia, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, y viviendo el misterio del Adviento, que es un misterio de esperanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz con una inclinación de cabeza. Los fieles asistentes a la Eucaristía aquí en la catedral intercambian un signo de paz. Y también nosotros desde aquí, a todos los que seguís esta retransmisión a través de 13 Televisión, os deseamos la paz del Señor. Que Él, que su paz reine en vuestros corazones en este día, en este domingo y siempre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El señor arzobispo de Toledo comulga el cuerpo y la sangre del Señor, comulgan también los sacerdotes concelebrantes, don Juan Miguel Ferrer, deán del Cabildo, don Miguel Sánchez Torrejón, miembro también del Cabildo Primado. Y mientras se distribuye la comunión a los fieles, también nosotros nos unimos en comunión espiritual con el Señor y con los hermanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi vida. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y mientras se distribuye la Sagrada Comunión, aquí en la Catedral Primada, nosotros aprovechamos para recordarles que el próximo martes es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y que en el 13 Televisión les ofrecerá la Santa Misa en directo desde la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid, Eucaristía que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. También queremos recordarles que el próximo sábado 13 Televisión les ofrecerá en directo la Santa Misa de toma de ordenación episcopal y de toma de posesión del nuevo obispo de Zamora, Monseñor Jesús Fernández. Será el día 12 a las 11 de la mañana.
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra. Y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso y rico en misericordia por tu Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Y los que ahora os alegráis por el glorioso nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo, apura, recorta, perfila y arregla tu barba. Y porque